Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy quiero mostraros una forma efectiva y organizada de mantener vuestro hogar impecable. La rutina de limpieza por zonas. Muchas veces la limpieza puede parecer abrumadora, pero con este enfoque te aseguro que podrás simplificarla y hacer que sea mucho más manejable. Así que no te pierdas ni un minuto de este vídeo porque hoy vamos a comenzar a transformar vuestro hogar en un espacio limpio y ordenado. Pero antes de comenzar con el vídeo, quiero dar las gracias a Lily Silk por patrocinar este vídeo y ofrecerme para todos vosotros unos descuentos maravillosos. Ya sabéis que este mes de noviembre, pues es el mes de todos los descuentos, es el mes del Black Friday. Y estoy segura que este conjunto de cashmere 100% os va a encantar. Yo la verdad es que ya sabéis que utilizo muchísima ropa de lana en invierno para estar por casa. Y bueno, con esto la verdad es que mira que tengo conjuntos, pero este, con este he experimentado la comodidad y la elegancia sin igual para lo que es mi vida cotidiana, porque lo mismo me sirve para estar por casa que incluso si tengo que salir rápidamente y voy bien arreglada. También deciros que la capucha es desmontable y entonces eso ofrece una versatilidad, vamos, sin igual, porque con esto puedes cambiar fácilmente entre estilos casuales y formales, pues eso, para satisfacer tus necesidades. También deciros que creo que ya os lo he comentado, que es 100% cashmere y viene a juego pues con el pantalón. El punto es acanalado y el tacto es súper suave, es como la ropita de los bebés. Y también este suéter a rayas, negro y crudo, también lo hay en otros colores, pero la verdad es que es impresionante. Es de lana merino, ya sabéis que la lana procedente de las ovejas merino pues son de herencia española. Y a mí me gusta muchísimo la lana porque tiene una propiedad hidrofílica que hace que regule la temperatura, manteniéndose caliente en invierno y fresca durante los días más cálidos. Así que de verdad que yo os lo recomiendo, yo ya me los he puesto, los he utilizado y es una fantasía llevar estas prendas porque te hacen sentir cómoda, moderna y a la vez, pues eso, ir bien calentita. Así que os voy a dejar todos los códigos que me han dado para todos vosotros de descuento que son aplicables a los que ya tengan ellos en su página web, tanto para el Black Friday como para cualquier descuento que ellos tengan. Así que os lo dejo todo en la cajita de descripción y seguimos con el vídeo. Ya sabéis que yo soy de organizar la limpieza de toda la semana porque eso me ayuda a que las tareas sean más llevaderas. Es una cosa que yo os aconsejo siempre y que ya sabéis que tenéis mi guía semanal en todas las descripciones de todos mis vídeos. Así que yo pienso que tener una casa limpia significa disfrutar de bienestar y tranquilidad, algo muy necesario teniendo el ritmo de vida que llevamos. Y si lo planificáis bien, todo se va a, pues eso, a solucionar en 20 minutos al día. Así que yo os aconsejo que planifiquéis lo que vais a hacer. Yo sé que a todos nos gusta mantener nuestro hogar limpio, en orden y en perfecto estado. A diario mantenemos la cocina con la vajilla, los cubiertos, las sartenes, las ollas, todo limpio. Limpiamos los baños con muchísimo esmero y quitamos el polvo. Pasamos la bayeta, el aspirador, en fin, pues todas esas cosas que son sí o sí diarias. Pero hay algunas tareas que no vas a estar haciendo todos los días porque a lo mejor son estancias, como es mi caso, que yo en lo que es el comedor,
pues no lo utilizamos. Entonces, bueno, pues yo trato de mantenerlo cada 3 meses, hacerle una limpieza, pero sí que es verdad que como sacar la vajilla, la cristalería, todo eso, aunque no tengo muchas cosas, pues no lo hago cada 3 meses, lo suelo hacer 2 veces al año. Y eso es lo que me he propuesto hoy. O sea que aparte de lo que estáis viendo, que pues pongo una lavadora, siempre le doy un repasito a lo que es el lavadero, el lavavajillas, la cama, pasar la aspiradora, todo eso es a diario. Pero hoy, en los 20 minutos que normalmente dedico a hacer otras cosas extra, pues voy a dedicarle un poquito más, porque ya sabéis que esto que voy a hacer hoy no se hace en 20 minutos. Entonces, pues nada, hoy vamos a darle un buen meneo a lo que es el comedor, ventana, cortinas y todo. Ya se aproximan fiestas, aquí en Estados Unidos es el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, y entonces a mí me gusta tenerlo todo limpio. También luego vienen las Navidades y así ya lo tengo todo listo y no tengo que ir corriendo ni preocupándome de que no he limpiado la vajilla, que a lo mejor lo saco, las mantelerías, en fin, todo eso que nos gusta tenerlo a punto y que sea, bueno, pues eso, del agrado de todos. Así que voy a terminar de poner una lavadora y me voy a poner al lío, corazones. Y a mí me gusta siempre empezar por quitar las cortinas y limpiar la ventana. Para mí limpiar las cortinas, bueno, yo le presto muchísima atención porque eso evita alergias y complicaciones de enfermedades respiratorias. Aparte de que, bueno, que ya sabemos todos que cuando luego las colgamos eso huele de maravilla la habitación. Entonces, las cortinas están prácticamente en todas las habitaciones de la casa. Por eso se considera súper necesario realizarles una limpieza con frecuencia para que prevengan este tipo de situaciones. Yo las suelo poner en un programa de delicado con un jabón específico para ropa delicada y luego lo siguiente, que ya sabéis que me gusta siempre limpiar de arriba hacia abajo. Voy a limpiar la lámpara, voy a quitar estas lamparitas. Bueno, esta lámpara la verdad es que ya estaba aquí en la casa, yo la he tuneado un poco porque, bueno, pues la pinté dorada, le he puesto estas lamparitas hasta que encuentre la lámpara apropiada. Que a veces la encuentro, pero es demasiado cara, entonces digo, bueno, pues voy a esperar a ver si encuentro otra cosa. Entonces, mientras encuentro y no encuentro, pues aquí tengo esta que de momento me hace mi apaño. Suelo quitarle el polvo con la aspiradora y luego con una bayeta húmeda de microfibra, el agua tibia con un poquito de lavavajillas es más que suficiente y con eso se queda, vamos, estupenda. También con una bayeta húmeda bien escurrida me gusta limpiar lo que es la barra y las anillas donde se cuelgan las cortinas. También es importante limpiar los marcos porque lo que es en la parte superior, pues ahí se suele almacenar polvo, que todo eso hay que quitar. Y ya pues voy a limpiar la ventana, lo mismo, voy a aspirar si hay algo de polvo y luego le paso la bayeta. En este caso al agua le pongo un poquito de vinagre también
porque bueno, pues me gusta ponérselo. Ya sé que el vinagre no desinfecta, que me lo habéis dicho muchas veces, yo ya lo sé, pero yo, bueno, pues tengo esa manía y lo digo. Pero bueno, es bactericida, así que yo le pongo el vinagre con unas gotitas de lavavajillas, el agua tibia, y la verdad es que se quedan incluso los cristales estupendo, aunque yo luego, ya sabéis, que hago mi propio limpia cristales y le paso a los cristales que se quedan, que es una maravilla. De verdad que si no lo habéis probado, os voy a dejar en la cajita de descripción la fórmula, porque es maravilloso y os vais a ahorrar un montón de dinero. Y como ya ha terminado la lavadora de ropa blanca que puse esta mañana, voy a sacarla, voy a ponerla en la secadora y voy a poner a lavar las cortinas. Y ahora es el turno de limpiar todo lo que tengo aquí en esta vitrina. Ya sabéis que esta vajilla yo me la estoy trayendo poco a poco de España, porque la tenía allí. Y bueno, pues en el apartamento tengo una en azul y esta me la estoy trayendo poco a poco. Es de la Cartuja de Sevilla y la verdad es que me encanta. Yo en España la utilizaba a diario, la verdad. Pero aquí, bueno, pues la tengo aquí en esta vitrina y solamente la utilizo en ocasiones especiales, pero sí que la utilizo. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacarlo todo, limpiar bien la vitrina, y lo que me gusta hacer es meterlo todo en el lavavajillas, porque esta vajilla sí que es apta para lavavajillas. Tenéis que tener en cuenta cómo es vuestra vajilla, porque hay algunas vajillas que tienen como un filito en plata o en dorado que a lo mejor no son aptas para ponerlas en el lavavajillas. Eso os lo pondría en la garantía o en, no sé, en la caja donde la hayáis comprado, ahí lo pondrá si es apta para lavavajillas. Pero bueno, yo ahora a lo que voy a darle un repasito a todo esto y a meterlo todo en el lavavajillas para que sea mucho más rápido. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Y como siempre os digo, a mí me gusta limpiar de arriba hacia abajo,
porque así, bueno, pues cualquier cosa o telarañas o lo que sea que haya, pues todo cae para abajo. Esto que estoy limpiando es el filtro de retorno de lo que es el aire acondicionado que tenemos aquí por toda la casa. Entonces eso se suele ensuciar bastante y eso no lo limpio cuando limpio el comedor, eso lo suelo limpiar pues casi todos los meses porque hay varios por toda la casa y se ensucian bastante. Y ahora sí, para adelantar, vamos a meterlo todo en el lavavajillas. Keeping score, I don't know, but I'm trying to figure this out on my own. Take me to paradise and call me back home. Make me feel you again as I'm growing old. There's some things you can't control, but I think I know a thing or two about love, love, love. Y ahora pues voy a limpiar el resto de cosas que tengo aquí en el comedor, como esta figura, el mueble, las sillas, la alfombra, en fin, pues todo lo que conlleva a lo que es el comedor. Como ya os he dicho antes, hacer limpiezas en casa cada 6 meses no solo contribuye a mantener un entorno ordenado y estéticamente agradable. La verdad que es, para mí es súper crucial para la salud y para el bienestar. A ver, yo todas las semanas quito el polvo de esta estancia, le paso la aspiradora, limpio las lámparas, en fin, todo lo que se ve, pero lo que es una limpieza exhaustiva de sacar todo de la vitrina y todo lo que conlleva, pues eso no lo suelo hacer todas las semanas porque sería una locura y más, pues eso, que no se utiliza. Pero bueno, cuando lo hago, pues ya lo hago todo a la vez. Quito el polvo, la verdad es que para los alérgicos esto es imprescindible. Y bueno, pues alguna posible acumulación de suciedad, que ya sabéis que todo esto ayuda a mantener la calidad del aire interior, reduciendo riesgos de salud. Sobre todo, siempre os hablo de que todo esto se hace por salud y, por supuesto, por bienestar. La limpieza regular previene el deterioro prematuro de los muebles. Ya sabéis que, bueno, pues que si las cosas no se cuidan, pues al final terminan deteriorándose.
y con esto podemos prolongar pues la vida útil de estos muebles. Entonces yo os aconsejo que establezcáis un ciclo semestral de limpieza, porque eso os va a proporcionar un ambiente mucho más saludable y acogedor y sostenible en el hogar, por supuesto. Within my mind and every night in the shadows of my sleep, I cannot say I love you, cause I don't know you that well. At least let me find you so I can break this spell. Golden, golden, golden. Was just so cold, and your eyes were also cold. All my dreams are now. I wonder where did you go? I had to know. Golden. Y una vez ya terminado el lavavajillas, porque la verdad es que lo he puesto en un ciclo corto, porque lo único que a lo mejor pueda tener es polvo, porque no se ha utilizado y tampoco dentro de la vitrina entra mucho polvo, pero bueno, yo le he puesto un ciclo corto, así que lo voy a sacar todo y lo voy a volver a poner en la vitrina que ya previamente la he limpiado. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Y aquí os acordáis del borlón que compré para el secreter, pues bueno, venían un par, entonces he probado las que ya tenía pequeñitas y esta que me había sobrado. Al final, ¿cuál he puesto? Pues la azul, porque me encanta el azul. Entonces creo que bueno, pues le da otro toque a la vitrina. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Os gusta? When it's dark from so far away, show us where we are. It really makes me wonder. Y ahora sí, con todo limpio, pues ya lo último que pongo son las cortinas, porque la verdad es que ya es el toque que le falta para entrar a este comedor y decir, es que huele a limpio. Y ya tendría esta estancia limpia para poder disfrutar aquí el día de Thanksgiving, el día de Nochebuena, Navidad y lo que se venga por delante. It really makes me wonder.
Y la verdad que mis tareas no han terminado todavía, pero como ya se ha hecho la hora de comer y no me ha dado tiempo a preparar nada pues así un poco más laborioso, pues una comida que es súper socorrida, que yo os la aconsejo cuando tengáis prisa, es hacer un arroz a la cubana. Así que nada, voy a poner a hacer el arroz y mientras voy a doblar la ropa de la secadora que había puesto anteriormente. The chairs are on the table. The floor has been swept. Closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. But things are moving forward. I'm ready to move on. Heading for a brand new start at the break of dawn. Here I come, you better watch out. You better beware, the rumor is out. Nothing can stop me, I'm going for gold. I'm out of the cold. Here I come. You better watch out. You better beware. The rumor is out. Nothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark. I'm out of the cold. Tomorrow's getting closer. Yesterday is gone. A destination nowhere. I travel on my own. Here I come. You better watch out. You better beware. The rumor is out. Nothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark. I'm out of the cold. Here I come. You better watch out. You better beware. The rumor is out. Nothing can stop me. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Maybe all we. Y una vez hemos terminado de comer, pues yo me voy a poner a recoger y a poner el lavavajillas y mi hija pues se le ha antojado hacer unas galletitas de estas con pepitas de chocolate, que la verdad es que, pues eso, que somos muy golosos en esta casa y siempre nos gusta tener algo de dulce. Así que ella dice, mami, voy a preparar unas cookies, unas chocolate chips, que si queréis os puedo dejar la receta en la cajita de descripción, que es súper fácil. Y nada, las vamos a hornear para así tomarlas con el café. Every day.
calidad que pinta más buena. Ahora simplemente hay que dejarlas enfriar un poquito y enseguida a hincarles el diente. Y bueno, pues aquí quería yo enseñaros los regalos de mi cumpleaños. Ya sabéis que cumplí años la semana pasada, el día 3 de noviembre es mi cumpleaños. Y bueno, pues mis hijas y mi marido me han hecho unos súper regalazos. Unas flores, un perfume y unos sillones que me hacían muchísima, muchísima ilusión. Así que os voy a dejar las imágenes porque, bueno, pues hacer un vídeo con todo esto no me parecía. Así que os dejo ahí unas pequeñas imágenes para que lo veáis, porque algunas de vosotras pues me habéis preguntado. Y de los sillones, pues os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace porque son de Amazon y bueno, pues como me habéis preguntado, os dejaré también el enlace. Deciros que son muy económicos y súper cómodos. Son ideales para el rincón de lectura o de ver la tele o de costura que yo quería. Y así es como llegan, hay que montarlos, pero se montan en un pispas. Y ahora sí, cafetito, galletitas y vamos a ver una película, que mi hija quería ver la película de Mujercitas. Y nada, corazones, deciros que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Que bueno, que espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos que os haya entretenido. Que ya sabéis que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.